Vinalium, la nova botiga de begudes, vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles. Amb més de 900 productes diferents. Et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vine i tasta'ns. Se nota que las elecciones municipales se van acercando, las formaciones políticas locales van cogiendo posiciones. Rafael Ernica, portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida y Alternativa, ha anunciado en Sant Andreu Televisió que a partir del próximo sábado 8 de noviembre empezarán a instalarse una vez por semana en los diferentes barrios de Sant Andreu. Recoger las propuestas de los ciudadanos para la confección del programa electoral. Nuestro grupo municipal y nuestra coalición, en este caso Esquerra Unida y Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds, lo que vamos a hacer, hemos hecho algunas otras veces, es que anteriormente a las municipales, el programa no sea simplemente un programa confeccionado por las dos organizaciones, sino que en todo caso primero sean los vecinos y posiblemente en este caso, en estas concretamente, desembocaría posiblemente en una asamblea donde expondríamos los puntos que los vecinos han propuesto. Estas propuestas podrían ser debatidas en una asamblea donde los ecosocialistas quieren enviar invitaciones. A partir de ahí, de haber recogido todas estas propuestas, pues será cuestión de ir poniéndolas en orden y la posibilidad, ya digo, de poder hacer una asamblea abierta, también posiblemente en un sábado, en la cual estén todas las asociaciones. Invitaremos a las asociaciones de vecinos, a las asociaciones culturales, a las asociaciones deportivas, por si quieren asistir y aportar todo lo que ellas en un momento dado están llevando el día a día.